Reconstruyo Ecuador, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, invierte más de 145 millones de dólares en la reconstrucción de vías, puertos, aeropuertos y demoliciones. Se encuentran habilitados casi en su totalidad los 83.44 kilómetros de vialidad afectada. Manabí, Esmeraldas, Guayas, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Azuay son las provincias en las cuales la maquinaria del Gobierno Nacional ha intervenido. Las poblaciones conectadas por el sistema vial reparado son Flavio Alfaro, El Carmen, Pedernales, Puerto Viejo, Cruzita, Poza Honda, Pichincha, Chone, Tosagua, Jipijapa, San Vicente, Cojimíes, entre otras. Yo como conductor estoy muy contento de ver la pronta reconstrucción de las vías de Manabí para el desarrollo de nuestra provincia. La reconstrucción que ya anunciamos en Esmeraldas, las vías son Muisne y El Salto Pedernales, Muisne, Atacames, Esmeraldas, Río Verde, Yeh, Mataje, Puente Mataje, la que acabo de mencionar, y Esmeraldas, Quinindé. Es una inversión que supera los 30 millones de dólares. Todas las carreteras de la red vial estatal, tanto de Esmeraldas como de Manabí, están totalmente habilitadas y en proceso de rehabilitación definitiva. 410 maquinarias de demolición y 377 volquetes entre públicas y privadas han removido 1.9 millones de metros cúbicos de escombros de más de 3.500 estructuras entre casas y edificios colapsados en Manabí. La pronta intervención del Ministerio de Obras Públicas y Transporte en el puerto de Manta permitió habilitarlo al poco tiempo. Estas acciones han generado 1.475 plazas de empleo, beneficiando directamente a la economía local. Nosotros como trabajadores estamos dando todos nuestros esfuerzos en la rehabilitación de las carreteras de Manabí. La obra pública reconstruida rápidamente permitió garantizar las acciones del Estado y la sociedad para apoyar efectivamente a nuestros hermanos.